la cámara, oye, que estás en vivo, oye, cadáver. ¿Cómo están? Se está buscando culpables para lo que está sucediendo en el Real Madrid. El primer culpable es Zidane. Es a quien se le está echando la culpa en primer lugar. Se está hablando de ello en todos los programas deportivos de España. Y no solamente de España, sino en todo canal del mundo. Se habla de que Zidane no tiene idea de cómo parar al Real Madrid dentro de un campo de juego. Pero, entre los jugadores, el principal culpable es Courtois, el portero. Se estaba hablando ya desde hace mucho tiempo de que Courtois no era un portero, sobre todo para el arco del Real Madrid. Que el mejor portero para el Madrid era Navas. Ahora, hay mucha diferencia entre quién es mejor portero. Courtois es 100% mejor portero que Navas, pero no es un portero para el Real Madrid. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Y bueno, se está buscando culpables y, según la información que tengo, dije que iba a hacer seguimiento a una noticia que había dado sobre Galese, pero quiero redondear primero esta parte. Según la información que tengo, a Courtois lo van a observar durante un mes, prácticamente desde este momento hasta el 19 de octubre, fecha en la que se juega el partido contra el Barcelona. ¿Y por qué digo que este mes? Porque este mes tienen fechas importantes. Por ejemplo, se viene el partido contra el Sevilla. Luego, a mitad de semana, contra el Osasuna, de local. El Madrid puede ganar, pero ante el Sevilla, vamos a ver qué pasa, equipo fuerte. Luego viene el Atlético de Madrid, de Simeone. Partido también, que tiene que sacar adelante, pero van a observar, repito, al portero. Luego viene el Granada en octubre y el Barcelona. Son 5 partidos que tienen que ganar. No tienen que ganar algunos partidos, porque contra el Osasuna y contra el Granada son partidos que puede ganar. Pero los importantes, contra el Sevilla y el Atlético y el Barcelona, está prohibido perder. Así que repito, el culpable hasta el momento es Courtois y está en observación. Y según la información que manejo, ya que una de mis fuentes me acaba de confirmar, Zidane, entrenador hasta el día de hoy, no sabemos qué pasará mañana, no sabemos si después también, de acá a un mes, después del partido con Barcelona, no sabemos si va a continuar en el caso de que las cosas sigan mal, pero hasta el día de hoy se confirma de que Zidane no quiere a Courtois. Él nunca lo quiso. Courtois fue un jugador impuesto por la directiva. Pero según información que manejo, me indican de que Zidane habría visto el amistoso de Perú ante Brasil y se habría quedado encantado. Esas fueron las palabras que me han dicho por teléfono. Habría quedado encantado con el desempeño de Pedro Galese, jugador peruano, de la selección peruana. Y ya ha hecho, según información, el pedido a la directiva del Madrid para que observen y puedan acercarse, en este caso, a su equipo, que es el Veracruz, ¿verdad?, dueño del pase, para ver la posibilidad, ojo, posibilidad de pedir un préstamo con opción a compra por el arquero peruano. Pero repito, tienen que darse varias cosas para que esto suceda: la salida de Courtois y la continuidad de Zidane, que se verá de acá a un mes. Espero tus comentarios y opiniones. Y si no me crees, desmiéntemelo si puedes. ¡Chúpala! Mentiroso eres.